Adri, la verdad hoy te veo con un look que me gusta, pero para onda salgo al cine, me voy a comer, ¿qué elegiste para hoy? Así es, muy bien, un look más de tarde. Me puse unas botas divinas, muy cómodas en gamuzas, color negro del almacén de zapatos que están presentes en cada programa nuestro. Un jean y una remera, la verdad clásica, negra. Y los accesorios Mumi son de Fabiana Almirón Tótaro y gracias a ella por acompañarnos también siempre. Vos Mumi, contame tu look, ¿estás negra, sobria? Estoy sobria, pero tengo el toque que son los zapatos del almacén de zapatos, obviamente. Tengo una calcita y un saquito divino también del almacén de zapatos, Pili. Y obviamente le tengo que agradecer a Rosario porque da la piel y la estética de mi cuerpo. ¿Y quién nos peina, Pilar? Así es, Mumi. Nos peina Silvina Peluquerías, gracias a ellos. Y también a Sole López Maza por habernos maquillado y darnos estos lindos maquillajes en cada programa. Bueno, Pili, en esta segunda parte yo no me quiero perder lo que fue el desfile del Quinto, porque como yo no fui igual que el que está ahí atrás de cámara, queremos saber qué pasó, qué hiciste, quién estaba de invitado. Mumi, ahí vas a ver todas las imágenes, los vestidos y detalles que no pueden faltar, imperdibles. La verdad que fue un desfile divino como frutilla del postre y además con la presencia de Dolores Barreiro y Juliana Maglietti. Fue una noche lindísima, Mumi, así que disfrutemos de esta segunda parte. Y aquí me encuentro con los espectaculares conductores de esta gran fiesta. Muy bien, voy a decir que por fin estamos en el Rincón de las Pepas. Por fin nos invitaron al Rincón de las Pepas, con Pili, un beso a Mumi también, que falta. Sí, Lau me estaba diciendo, por favor, buscalo a Renzo y a Marianita, los tenés que encontrar, ellos sí van a dar notas, así que bueno, aquí estamos. Sí, vamos. No será mucho. No, obviamente, porque detrás de escena están todas las modelos, hay que esperar aquí mucho, todos se hacen desear, así que bueno, sí, aquí estamos nosotros. Chicos, ¿qué tal vivieron esta noche? Bueno, fue una noche increíble, siempre decimos, estábamos diciendo, Gabriel Lalle es uno de los diseñadores a nivel internacional, muy creativos y muy bueno, viste a primeras damas a nivel internacional, aunque él no lo quiera decir, no es mediático, pero para mí es uno de los mejores diseñadores del país. Y aquí estoy con Juliana Maglietti. Buenas noches, Juliana, ¿cómo estás pasando en esta noche divina aquí en Tucumán? ¿Qué tal? La estoy pasando muy bien, la verdad, está divina la noche, como vos decís, y bueno, la gente, el recibimiento acá en Tucumán es muy bueno, así que estoy chocha. Juliana, una de las modelos, bueno, más jóvenes que estuvieron aquí pasando. ¿Cómo es esto? Te tuvimos aquí por primera vez en nuestra provincia. ¿Te gustó venir aquí? Sí, me encantó. La verdad siempre me encanta ir al interior, venir al interior, porque bueno, yo también soy del interior y me encanta lo calurosa que es la gente, lo afectuosa que es. La verdad no se compara y me recibieron muy bien, así que no tengo más que agradecer. Juliana, ¿qué es esto? Bueno, aprendiste también con tu hermana, ahí en la pasarela. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la pasarela, no? Por ahí capaz que uno dice, bueno, sí, me encanta viajar, pero otros dicen, ay, esto de, no sé, prefiero estar en mi casa relajado haciendo algo, tengo un evento. No, a mí me gusta, pero obviamente el bag, eso es muy relajado, pero una vez a la hora de salir, bueno, ahí te pones un poco tensa, eso me pasa a mí, eso es lo que no me gusta, me pongo un poco tensa y siempre está el miedo ese de que te caes, te resbalás, de que se te rompe un taco, ese es el miedo constante que hay que vencer. Y además en esta oportunidad que fue lucir vestidos de casamiento, zapatos altos, así que cuidado. Sí, más que ahora vienen a full las plataformas, zapatos altos, que nos complican la vida a nosotras, pero bueno, también el trabajo pasa por aprender a dominarlos y aprender a superar todo eso. Marianita, y esto de conducir desfiles, ¿cómo se...? Hay que remar mucho. ¿Cómo? Bueno, te voy a contar un secretito. Esta es la primera vez que tengo que conducir un desfile. Me has visto conducir en otros eventos, en entregas de premios, ¿viste? Pero desfile es la primera vez, así que imagínate ese debut. Bueno, con un diseñador como Gabriel Lash, con Dolores Barreiro en la pasarela, es una locura. Pero unos divinos ustedes le hicieron hablar a Dolores Barreiro, así que mira, mucho consiguieron. ¿Y no dijiste tu compañero?
No, ah, te das cuenta, con el señor Renzo escuchas al lado, todo es más fácil. Es un dúo dinámico, siempre están presentes ustedes. Sí, no solo por esto, sino que para hacer maldades estamos a la orden del día, estamos como ahí, ¿viste? Y están ahí los codazos, bueno, ahí, ahí. Pero bueno, la verdad, Pili, muchísimas gracias vos también por venir a acompañarnos y a tu productora, la verdad es que muchas gracias porque una vez nos invitaron aquí al Rincón, ¿no? Bueno, era chicos. Vos. Queríamos estar, ¿eh? En la esta nueva camada. Ya estamos grandes bueno, nosotros. Pasa la juventud. Al final de un nuevo programa y la verdad que un programa distinto, hablamos de los animales, fuimos a la moda, la verdad muy completo, ¿no? Así es, Mumi, vamos incursionando cada vez más en las distintas ramas. En esta oportunidad fue una nota interesante, la verdad, la que tuviste. Nunca la habíamos tenido, así que bueno, muy buena. Bueno, Pili, si se quedaron con ganas de vernos, ¿dónde nos pueden encontrar? La gente nos puede encontrar vía Facebook y también en la página que es www.haycontenidos.com. Y bueno, nosotros, Mumi, nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 15 horas por Canal 12 de CCC. Buen fin. Y buen fin de semana para todos ustedes.